a las 13:27 horas del día de ayer al interior del Cerezo Estatal número 3 en Ciudad Juárez. Se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario, donde grupos delictivos identificados como los Chapos fueron atacados por un grupo rival denominado los Mechicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultando 20 internos lesionados, 4 de ellos por proyectil de arma de fuego, el resto por golpes y contusiones, así como 2 personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego. Pero a partir de esta situación, este grupo delictivo, los Mechicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado 9 personas fallecidas, que se suman a las 2 que se suscitaron al interior del centro penitenciario. Entre las personas que fueron asesinadas por este grupo delictivo se encuentran 4 personas que estaban afuera de un local en la Avenida Ejército Nacional, en un establecimiento comercial, haciendo un control remoto, que pertenecen a la estación Mega Radio, a Switch FM, y ahí se encontraba entre ellos un locutor de radio, Alan González. Las demás personas pues prestaban servicios a partir de un control remoto que se llevaba a cabo en ese local comercial. Finalmente, comentar que a las 6 de la fueron detenidas 6 personas del grupo delictivo Mechicles que participaron en estos eventos criminales. Fueron detenidos a la 1 de la mañana, tiempo de Ciudad Juárez, por parte de la Policía Municipal con apoyo del Ejército Nacional y la Guardia Nacional. Esto fue en la colonia Ampliación Aeropuerto. El alcalde Cruz Pérez Cruz nos informa que en estos momentos Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue, junto con el resto de las autoridades, la persecución a los que intervinieron en estos hechos derivados de la riña en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez. Sería cuanto.